Tomar asiento, por favor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la mega brigada de la Red de Mujeres por el Bienestar y Jornada Integral de Atención a la Prevención de las Violencias. Es por eso que contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida en el Presidium al alcalde de Xochimilco, licenciado José Carlos Acosta Ruiz. Se encuentra con nosotros la psicóloga Ingrid Gómez Sarasíbar, secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México. La doctora Nadine Gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. La maestra María del Rocío Mejía Flores, directora general de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México. La doctora Fabiola Alaniz Sámano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Saludamos a la diputada en el Congreso de la Ciudad de México, Circe Camacho. Saludamos la presencia del doctor Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Nos acompaña la doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México. La doctora Laura Ruiz Mondragón, secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de México. Saludamos la presencia de la licenciada Guadalupe Jardón Solís, directora de Intervención Territorial de las C Mujeres. Así como también nos acompaña Nancy Karina Gutiérrez Llanos, integrante de la Red de Mujeres por el Bienestar. Saludamos la presencia de la licenciada Rebeca Lidia Sánchez Andín, titular del sistema DIF de la Ciudad de México, así como a la diputada Guadalupe de la Ciudad de México. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este acto, destacando la participación y presencia de las y los integrantes del Gabinete Ampliado del Gobierno de la Ciudad de México, autoridades del sector educativo, integrantes de asociaciones de la sociedad civil y muy especialmente damos la más cordial de las bienvenidas a todas las integrantes de la Red de Mujeres por el Bienestar. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estimado público, sean todas y todos bienvenidos. Y a continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del alcalde de Xochimilco, licenciado José Carlos Acosta Ruiz. Muy buenos días. Tengan todos ustedes sean bienvenidos a este acto tan importante. Quiero dar una muy calurosa bienvenida a este presidium tan importante que hoy nos acompaña en este pueblo de Santa Cruz Acalpizca. La jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, siempre Siempre elige Xochimilco para partes históricas importantes y hoy no es la excepción. Nunca habíamos tenido este presidium acompañando a la jefa de gobierno con mujeres tan importantes, tan comprometidas en la actividad en pro y en defensa de las mujeres. Doctora Claudia, sea bienvenida a Xochimilco. Y a todo este honorable presidium, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Santa Cruz, Acalpisca. Nuestro pueblo fundacional, a partir de aquí comienza la historia de Xochimilco. A partir de aquí inicia la historia de la tribu Xoch Los Xochimilcas, que fundan antes que los aztecas, siglos antes, aquí florecen las chinampas y aquí inicia un calendario antes que el calendario azteca y que todo esto lo tenemos en nuestra zona arqueológica de Santa Cruz a Solamente informarle, doctora Claudia, que los compromisos que usted ha establecido con esta comunidad y con el gobierno local, podemos decir que se ha cumplido. La zona arqueológica en coordinación y en conjunto con el Instituto de Antropología e Historia, que aprovecho para agradecer al maestro Diego Prieto y a todo su equipo, la zona de Kuailama está perfectamente ya delineado el trazo. Para este año, quiero decir que hay consideración del en el Congreso en, desde la jefatura de gobierno para tener un ingreso mayor de recursos en Xochimilco. Y le quiero decir que para delimitar y delinear la zona arqueológica donde con el INAH se está trabajando esta propuesta del decreto presidencial para que cambie de sitio a zona arqueológica. Se ha recuperado la zona. En noviembre tuvimos ya ceremonias del propio pueblo y vamos. De la identidad de nuestros pueblos. Sean bienvenidas, muchas gracias. Las palabras de bienvenida del licenciado José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. Y ahora cedemos el uso de la voz en los micrófonos a la secretaria de las mujeres de nuestra ciudad psicóloga, Ingrid Gómez Aracíbar. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, señor. Alcalde, por esta calurosa bienvenida, siempre es un gusto poder estar con las mujeres, las niñas, las adolescentes de Xochimilco. Quisiera nada más eh, decirles que hoy tenemos una jornada de las que habitualmente hacemos con estas mis compañeras de la red. Desde el 8 de marzo del 2020 eh, iniciamos este camino con estas compañeras. Y hemos visitado con estas 171 facilitadoras 523 colonias que hemos intervenido yendo casa por casa, llevando la cartilla de derechos de las mujeres y también identificando casos de violencia. Hemos hecho 415.063 entrevistas a mujeres en sus casas y hemos detectado y canalizado a los diferentes servicios a 13.000. 435 mujeres de estas 523 colonias. Eh, también una de las tareas importantes es conformar núcleos solidarios, que son núcleos organizados de mujeres para el cuidado, para la protección o simplemente para lo que ellas vayan queriendo organizarse. A la fecha llevamos 942 núcleos solidarios en toda la ciudad, confirmados con mujeres de carne y hueso con quienes mis compañeras de la red tienen relación y hacen diferentes actividades. Esta para nosotras es una actividad fundamental en términos de la prevención primaria de las violencias. Yo quisiera nada más... Agradecer siempre lo hago el, y apreciarles muchísimo su trabajo a todas y cada una de ustedes, a Ceci, a Maggie, a Vero y evidentemente a Lupita. Pues un aplauso a todas. Muchas gracias. Agradecemos el uso de la voz de la psicóloga Ingrid Gómez Arasíbar, secretaria de las mujeres de nuestra ciudad. Y ahora escucharemos la participación de la integrante de la Red de Mujeres por el Bienestar, Nancy Karina Gutiérrez Llanos. Muy buenos días a todas y a todos. Estimada Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, estimadas todas, para mí es un honor representar a mis 155 compañeras que forman parte de la Red de Mujeres por el Bienestar. Ser parte de la Red de Mujeres ha representado un enorme reto personal y colectivo. Por ello, cuando fui seleccionada para ser parte de este gran proyecto, me emocionó, pero al mismo tiempo me comprometió. Día con día, visitamos casa por casa los diferentes barrios, los diferentes pueblos, colonias y unidades habitacionales de las 16 alcaldías, con la esperanza de que nos abran la puerta para dar a conocer los derechos de las mujeres, para que, nos, para que podamos conocer todos nuestros derechos y también que podamos ser gozosos de estos derechos en la Ciudad de México, así como los servicios que el gobierno de la ciudad ha establecido para ser efectivos de los derechos antes mencionados. Difundimos también la línea de emergencia, SOS mujeres, asterisco 765, y las invitamos a ser parte de los núcleos solidarios de mujeres de cada una de las comunidades, para que juntas reflexionemos y nos organicemos para prevenir la, violen la violencia contra las mujeres. Las mujeres nos cuentan sus historias, nos confían que han sido sujetas de violencia y nos piden ser acompañadas, asesoradas y sobre todo nos piden que no les fallemos. Sabemos que las mujeres pueden vencer el ciclo de la violencia si están informadas y sobre todo si hacen efectivo el poder de decisión con el apoyo de las diversas instituciones del gobierno. Por ello, nos relacionamos con la Secretaría de Salud, con la Secretaría del Trabajo, Fondeso, Pilares, Pontepila, Prosoc y Participación Ciudadana, para que todas y todos juntos fortalezcamos a las mujeres. Como mujer joven y de una comunidad rural, sé que luchar para destituir el sistema patriarcal pasa por la suma de muchas voluntades y esfuerzos. Con mi participación en la Red de Mujeres, he constatado que entre más mujeres nos involucremos en esta acción social, seremos más fuertes, porque una mujer que conoce sus derechos es una mujer que sabrá defenderlos y exigirlos. Por ello, la Red de Mujeres por el Bienestar pone por delante el principio. Te escucho, te creo y te acompaño, porque las mujeres de la Ciudad de México no están solas. Muchas gracias. Estimamos la importante intervención de Nancy Karina Gutiérrez Llanos, integrante de la Red de Mujeres por el Bienestar. Y ahora invitamos a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Nadine Gasman-Silverman, nos dirija unas palabras. Muy buenos días, un gusto estar aquí en Xochimilco. Muchísimas gracias, alcalde, por esta bienvenida y a las mujeres de Xochimilco que nos hacen eh, sentir en casa. Jefa de gobierno, qué lindo acompañarla en esta jornada, Ingrid y todas las colegas, Fabiola, que estamos aquí. Eh, desde hace cuatro años el gobierno de México está trabajando cotidianamente en todas partes para transformar de una manera radical eh, la situación de la población en general y de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas en particular. Y hemos hablado y trabajado de la mano de la secretaria, de la jefa de gobierno, en poner en el centro la importancia de garantizarle todos sus derechos a las mujeres de prevenir las violencias y por eso hemos estado trabajando desde la Federación de la mano de la CONABIM, de la Secretaría de Seguridad, en no solo tener un modelo de atención a la violencia contra las mujeres, que es esencial, pero también trabajar en la prevención de la violencia contra las mujeres. Y sabemos que las redes de mujeres, aquí las redes de mujeres del bienestar, en el resto del país de las redes de mujeres constructoras de paz, son esenciales para cambiar la situación, la condición de las mujeres, de las niñas, para dejar de eh, naturalizar la violencia y la desigualdad y para tener este diálogo con las autoridades que somos responsables, de dar respuestas. Juntas y juntos lo vamos a hacer. Hemos estado trabajando la Federación de la Mano de los Estados de los Municipios en construir estas redes, estas redes de mujeres que se involucran con otras mujeres y en un diálogo con las autoridades para decirles claramente qué es lo que necesitan que a veces son recuperar el espacio público, a veces tener diálogos a nivel comunitario, a veces hacer actividades productivas, porque las mujeres cuando nos organizamos, cuando estamos juntas, cuando trabajamos con un objetivo, somos extremadamente creativas y sobre todo sabemos que se necesita. Hemos estado trabajando también de la mano con el gobierno de la Ciudad de México para crear los lineamientos para la prevención, atención y sanción de la, de la, del acoso y el hostigamiento en el, en, el, en el transporte público. Muchísimas gracias. Eh, una, un, un ejercicio muy importante que hicimos con la Secretaría de las Mujeres, con eh, la Secretaría de Movilidad. Con las concesionarias y que ahora estamos llevando al resto del país. Enhorabuena, va a ser un placer caminar con ustedes, tocar las puertas, ver a las mujeres y, sobre todo, lo que, lo que es el centro de la cuarta transformación, que es escuchar. Escuchar a las mujeres porque solo así vamos a cambiar la situación y vamos a construir este país que es el que queremos todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nadine Gasman Silverman, por su importante intervención. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muy buenos buenos días todavía buenos días. me da mucho gusto estar con tan extraordinarias mujeres y hombres. Eh, en, este, en esta jornada en donde vamos a enseñarle a los medios de comunicación a través de las redes sociales el trabajo que ustedes desempeñan pues prácticamente todos los días a través de la red de mujeres que es ir tocando casa por casa para conocer la situación de las familias, particularmente de las mujeres, y explicarle a las mujeres que tienen derechos y que esos derechos deben de ser respetados y poderlas ayudar en cualquier necesidad que tenga, particularmente si viven violencia en su familia o al interior de su hogar. Nosotros luchamos por la igualdad. La igualdad de aquel que menos tiene, de aquella que menos tiene. Y luchamos también por la igualdad entre hombres y mujeres. Y eso significa que las mujeres tenemos derechos, que las mujeres tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la salud, a la salud reproductiva, que tenemos derecho al empleo, que tenemos derecho a un salario digno, igual que el que ganan nuestros compañeros, que tenemos derecho a compartir las tareas del hogar con las parejas, con los hermanos, con los padres, que tenemos derecho a una vida libre de violencia, que tenemos derecho al tiempo libre y tenemos derecho también a cumplir nuestros sueños. Eso es lo que le decimos a las mujeres de la ciudad. Y que aquí esté el gobierno de la ciudad para decirles que no están solas y que estamos para acompañarlas en cualquier momento de su vida. Esa es la tarea que tenemos que desarrollar y por eso nuestra lucha, estemos donde estemos, siempre es por la igualdad, por disminuir las desigualdades, por erradicar la discriminación, que es ese odio por el color de la piel, por pensar distinto, por ser de una clase social distinta o por ser mujer o por ser indígena. Luchamos por erradicar la discriminación en cualquiera de sus formas y luchamos contra la desigualdad. Por eso la red de mujeres, que las vamos a acompañar el día de hoy, si nos permiten, de eso se trata, de decirle en cada hogar, en cada lugar, particularmente en los lugares de mayor violencia, que las mujeres tenemos derechos y que la Ciudad de México que el gobierno de la ciudad y que el gobierno de México está para protegerlas. De eso se trata la Red de Mujeres de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y a todos. Estamos por cumplir tres años de la alerta por violencia contra las mujeres y no nos vamos a cansar nunca de luchar por los derechos de las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y antes de ponernos en camino con las brigadas, vamos a invitar a las y los miembros del Presidium, sean tan amables, de bajar del templete principal y acomodarse para una fotografía con todas las asistentes a este evento. A todas las brigadistas, la Red de Mujeres les pedimos en este momento, sean tan amables, de ponerse de pie para que todos salgamos en esta gráfica, por favor.